Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo, bienvenidos al terror, bienvenidos a la oscuridad, bienvenidos a Outlast. Seguimos esta gran aventura de terror, seguimos en el corazón del psiquiátrico o manicomio del Monte Massif. Y ya sabéis que en el anterior capítulo estuvimos en una parte, digamos, del sótano del manicomio, en el cual tuvimos muchísimos problemas para superar esa zona. Con un enemigo que no paraba de seguirnos, teníamos que activar las dos bombas, el generador, lo pudimos hacer al final, al quinto intento por lo menos, una zona muy complicada. Y ahora ya tenemos la luz, hemos abierto la luz eléctrica y podremos montarnos en el montacargas, en el ascensor que hay ahí. Antes de empezar, daros las gracias por el apoyo, como siempre, por esos grandes likes que dejáis, que ayudan mucho al canal, por esos comentarios que también ayudan mucho. Y a los que no estéis suscritos, si os gusta el contenido, os recomiendo suscribirse y dejar un like para que el canal vaya creciendo cada día un poquito más. Así que voy a dejar de daros la chapa. Vamos a continuar en este maravilloso mundo infernal que es Outlast. Vamos allá, vamos a ver lo que nos sucede hoy. Es un juego muy, muy complicado. Estamos en modo difícil. Y hay que ir con mucha cautela. Vamos a verlo hoy cómo nos sorprenden. Perfecto, estamos en esta zona, zona del sótano. Inundada de agua, con esa tubería rota. Esa manivela que va saliendo agua de ahí. Me está inundando todo el sótano. Perfecto, ya tenemos la luz. Vemos cómo la cámara se está filmando. Una silla de ruedas por aquí, la puerta caída. Vale, tenemos ya este ascensor. Ojo, ahí hay alguien, ¿eh? Ahí tenemos un individuo. Mirad, está ahí quieto. Madre mía, están muy mal, ¿eh? Muy mal están aquí los pacientes ya. Vamos a ver por aquí. Vamos a abrir aquí el ascensor. Vamos a interactuar. Bueno. Otro men que cae, ¿eh? El segundo. El segundo desde que empecemos la aventura. Vale, esto parece que no funciona. Perdón. No, aquí parece que no. Hemos tocado ahí, pero esto ni baja ni hace nada. Vale. Por aquí no podemos pasar. Aquí abajo, a ver. No hay absolutamente nada. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a indagar un poco en la zona. Claro, aquí no podemos abrir. Vale, aquí hay una puerta que está cerrada. Esta de aquí, también cerrada totalmente. Vale, vamos a ver ahora por dónde avanzar. Vamos a mirar por aquí. Todo eso estaba mirado. Vale, es que me extraña muchísimo que este montacargas no baje. A ver las menú, vamos a mirar notas, documentos. Vale, este ya lo vimos todo. Perfecto. Pues nada, tocará ir observando todo lo que hay aquí para ver cuál es la salida. Yo pensaba que teníamos que acceder a ese montacargas, pero ya vemos que no funciona. No funciona todavía. Vamos a ver por aquí. Aquí ya estuvimos. A ver si hay algo nuevo. La sala de control. Esta puerta estaba cerrada. A ver ahora. Vale, esto sigue cerrado. Esta sala ya estuvimos. Y eso está cerrado, el exit. Perfecto. Pues por aquí nada. Vamos para allá. Hay que ir haciendo poco a poco. Hay que ir viendo a ver qué escapatoria hay. Es que hay esa escalera. Me suena a mí. O era saltando para arriba. Es que me suena a mí que aquí había que hacer algo. Pero por aquí no podemos pasar, ¿no? No, imposible. Imposible, imposible. No nos deja, no. Imposible. Esta puerta cerrada.
Vale, ahí hay ese personaje, pero no podemos pasar por aquí. Eso está vallado. A ver, por aquí. Cerrado. Vale, se oye la tormenta del exterior. Por aquí creo que ya pasemos también. No, pues aquí no venimos. Mira, una batería. Perfecto. Vamos a ver aquí si hay algo. No, cerrado totalmente. Vale, estamos en uno de los primeros momentos en los que uno se puede llegar a encallar y tiene que encontrar la salida. Así que vamos a ir mirando, observando todos los rincones. Vale, aquí no se puede interactuar, no se puede hacer nada. Estamos en el vestíbulo. Y aquí es que no me abre la puerta, ahí hay un personaje, pero no puedo pasar por ahí. No podemos pasar por ahí, no podemos acceder. Y el elevador. El elevador cerradísimo. Vamos a echar una ojeada por aquí otra vez. A ver, por aquí no hay nada. Aquí ya estuvimos. A ver, la sala de control. Puede ser que tengamos que volver a la sala de control. Exacto, vale. Vale, vamos a desbloquear la puerta principal. Uf. Hostias. Nos acaban de pinchar algo. Lo siento, hijo mío, no quería tener que hacerte esto, pero no puedes irte, todavía no. Aún tienes que ser testigo de muchas cosas. ¿Quieres verlo? ¿Te importa? Nuestro señor, el Wall Rider, imparte su verdad a los escépticos. Vamos a ver lo que sucede aquí. Mira, 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 mira. Vemos como hay como un ser que se está cargando a todos los militares, Esto pinta muy mal. Y nos acaban de capturar. No sé ahora si nos dejarán en alguna especie de celda. No tengo ni idea ahora. Vamos a ver. Pues sí, eso parece. No, estamos drogados aún. No sé lo que nos ha inyectado. Ese parece como el líder. El líder de todo el psiquiátrico. El señor ese calvo. Como si parece de una secta. Como si estuviera representando una secta. Vale, estamos sí, como en una especie de celda. Rest in peace, descanse en paz. Vale, estamos en esta habitación. Tendremos que salir de aquí, si no me equivoco. Y vamos a ver de dónde podemos salir. ¡Oh! ¡Ojito! ¡Abajo! Uf. Benny, follow here this way. Sigue este camino por aquí, Benny. Están muy mal de la cabeza aquí la gente, muy mal, muy mal. Muy enfermos. Además ya sabéis que Markov está haciendo experimentos con ellos, con lo cual imaginaos a qué nivel pueden estar ahora mismo de locura esta gente. Ahí fuera hay unos ruidos. Vamos a esperar a ver si vemos pasar a alguien por delante de la puerta. Vamos a salir, no viene nadie. Están hablando entre ellos. Vale, están abajo. Hostia, mira eso. Buah, están como una regadera, ¿eh? Están muy mal de la cabeza los internos. Mira, se están dando golpes en la cabeza, tío. Vamos a firmarlo. Todo esto son informes para que lleguen las autoridades. Hay que grabarlo. Mira ese tío. Buah.
Vale, esta puerta cerrada. Vale, hemos salido de esa celda, digamos. Vamos a ver aquí. Cerrado. A ver esta. Cerrada también. Dios. Buah, momento creepy de nuevo. Uf. Mira este. Dios. Madre mía. Oh my god. Oh my god, la que han liado aquí. Uf. Le falta un ojo, tío. Uf, o lo tiene como en la boca. Aquí debajo no hay nada. No. Hay intestinos. Mira estos dos, mira estos dos. Padre Martin. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. Quiero su lengua y su hígado. They are yours. Para ti todo. Estamos siendo amenazados aquí por mucha gente. Y estos dos parecen que son amigos. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Nos acaban de amenazar. ¿Habéis visto lo que ha dicho que iban a hacernos? A ver, cuidado con esta zona. A ver aquí si hay alguna pila o algo. No, vale. Mucho ojo. Cerrada. Vale, aquí no hay nada. Mira este, tío. Billy lo entendió. Billy es aquel chico de 19 años, creo yo, que vimos en aquel informe. Siempre repite lo mismo, ¿eh? Mira ese como tiene ya la frente, ¿eh? Toda ensangrentada, darse golpes con la cabeza en los muros. Pero aquí no puedo... Uf, hostias. Madre mía. Vale, vamos a buscar una salida, como siempre en Outlast. Hay que encontrar una salida. Supongo que tenemos que llegar a esa parte de arriba. Y donde estaban aquellos dos. Pero para llegar a esa zona... A ver esta habitación que no la hemos mirado. What? ¿Va a ser algún tipo de techo o algo por donde poder subir? No tiene nada, parece ser. A ver, arriba. ¿Estos dos se han ido o no? Siguen aquí, tío. Vale, a ver cómo podemos cruzar ahí, ¿eh? A ver cómo podemos cruzar al frente. Esta es la habitación de la cual partimos. Donde salimos. Esa puerta cerrada, por ahí no podemos acceder. No hay agujero, no hay nada por donde entrar, por lo que veo. Vale, por aquí no va a ser posible, chavales. A ver, ¿cómo podemos acceder a esa parte? Tiene que haber alguna habitación que nos permita acceder allí. Algún techo, algo que no hemos visto. Y tiene que estar aquí, la parte baja seguro. A ver, aquí es que no he visto nada. Aquí parece que no hay nada. No, 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 no. No hay nada en esta habitación. Si hay techo, aquí no se puede pasar. Imposible totalmente. Por debajo no hay ningún agujero ni nada. Uf, hijo de perra. Es un stack me ha metido. Buah.
Madre de Dios, ¿cómo está aquí la gente? Cerrado. Vale, las puertas que están cerradas, por lo que veo, no se abre ninguna. A ver, esta. Ah, mira, esta sí. Vale, 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 aquí hay un hueco. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Uf. Uf. No sé dónde están esos ruidos, tío. Me da mucho yuyu. Vale, por ahí hay un agujero en el techo. Vamos por aquí, rápido. Dios. Dios santo, mira ese. Ojo, ojo con esta gente. Ojo con esta gente, cuidadito. Vamos a cerrar aquí. Vale, nueva zona. Hemos conseguido llegar a través de una habitación. ¿Y ese? Ese se va. Madre mía, tío, ¿cómo están de locos? Qué locura, qué infierno. A ver por aquí. Un muerto. Estos eran agentes de seguridad del psiquiátrico. Están todos muertos. Se los han cargado ellos. Vale, cerrada. Es muy bueno este juego, es muy bueno. Tiene una tensión muy, muy buena. Vale, vamos por aquí. Por este trocito que hay aquí. Hay que cruzar. Con mucho cuidado de no caerse. Vale, perfecto. Seguimos. Hostias. Joder, perra. Se viene para aquí, parece. Vale, aquí estaban aquellos dos que nos amenazaron. God always provides a way. Follow the blood. Dios siempre nos proviene a un camino. Nos lleva a un camino, digamos. Sigue la sangre. Follow the blood. Sigue el rastro de sangre hasta la salida. Esto es como una sala de despresura. ¿Esta estación o de un gas? ¿Nos han metido un gas aquí? Como para limpiarnos de la contaminación. Vale, huellas de sangre. Tenemos que seguir la sangre, nos han dicho. A ver aquí si hay alguna pila. No, no hay nada. Vale, bloquea. Estamos subiendo. Ya hay una voz, no sé dónde está el tío. ¿Esto está cerrado? Está cerrado. Dios, ¿cómo está todo? Este psiquiátrico es muy loco, ¿eh? En el Monte Massif. Este manicomio. Oscuro, infernal. Abajo del drenaje, algo así. Que sigamos por ahí. Este loco, como está, está esquelético. A ver por aquí. Mira, un documento, chavales. Vamos a cogerlo. A ver qué nos pone. Padre Martín, pintor con los dedos. Vale, es un email. Un asunto del programa artístico para el padre Martin Archibald, que es un paciente. Helen, el doctor Zeichner me ha dado tu información de contacto para tratar el asunto de la cancelación del programa artístico. Mi paciente Martin ha realizado grandes progresos en su terapia desde que empezó a pintar con los dedos. Sin embargo, apenas una semana después de que se haya cancelado el programa artístico, sus afirmaciones esquizoafectivas sobre una llamada superior se han disparado. El coste de la clozapina supera con creces los escasos dólares que están ahorrando en témperas. Así que no entiendo la lógica de esta decisión. Lo único que se me ocurre es que Markov desea que nuestros pacientes se distancien aún más de la realidad. Manténme informado, doctor Neil Wolfram. Pues el padre Martin se ve que ahora pinta con los dedos. O sea, una auténtica locura. Si pinta con los dedos, el hombre no tiene que estar muy bien de la cabeza. Vale, hay que bajar, ¿eh? Vamos abajo. Vale, nos señala el ascensor la sangre. Pero vamos a mirar aquí un momento. A ver si hay algo más. Vale, eso es una sala
con un ordenador ahí, la computadora. ¿Esto se abre? Está cerrado. Vale, está en activo, entiendo. Vale, esta especie de sala intermedia que tiene ese gas que nos, digamos, que nos descontamina de la zona, pues como veis está bloqueada. Tendremos seguro que activarla. Podemos ir por ese camino o por el camino aquel. A ver, vamos a mirar por aquí un momento. Cuidado. Cuidado. Vamos por aquí mejor. Cerramos aquí. Vamos a ir a por la zona más segura, más calmada. Y miramos con calma. Dios. Vale, esto está abierto. A ver esta celda. Mira, aquí hay un tío. No eran experimentos, eran rituales. Un conjuro. A ver aquí si hay alguna pila o algo. No, no, no. Vale. Pues quitamos la cámara. Vale, aquí hay uno en la celda. Si está ahí será por algo. Vale, por aquí no hay nada más. No. Vale, pues esta zona no hay nada. Esto es para ocultarnos. Solo nos sirve como para ocultarnos esta zona, por lo que veo, porque este ordenador no me deja interactuar, no me deja hacer nada, con lo cual... nada que hacer por aquí. Vale, habrá que ir a la otra zona donde estaba aquel personaje que parece que vamos a tener problemas con él, Se oían gritos. Vamos a ver lo que sucede aquí. Los cuadros están muy cuidados, Los detalles gráficos me gustan mucho. Ojo, ojo, hay alguien golpeando. Miles, nuestro protagonista Miles, el pobre, ya se está poniendo nervioso. Mira, lleva un garrote. Sería así, nos está viendo seguro. Mucho cuidado. Aquí no hay nada más. Me gustaría que te quedases callado, dice. Ojito. Ojito que este no parece muy, muy sociable, Ojito con ese men. Aquí tenemos una puerta. De seguridad. Uf, Dios. Vámonos, rápido. Rápido, 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 que viene. Rápido a la zona aquella de las taquillas. O a esta. Uf, a ver si no nos ha visto, tío. El de enfrente sí que nos ha visto, pero ese de momento no nos ataca. ¿Veis? El de enfrente. Está ahí. Nos está viendo, sabe que estamos aquí. El problema es el otro. Creo que tenía como una especie de machete. Vamos a ver si pasa de largo. Míralo, míralo, míralo. Vale, vamos, rápido. Rápido, 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 rápido. La puerta la ha tirado abajo, tío. Vale, aquí tenemos que activar esto. Vale. Esclusa de aire, vale. Tenemos eso activado, perfecto. Y punto de control adquirido. Vamos a escondernos que va a venir. Cuidado que va a venir. Vale, ya tenemos activada la esclusa aquella de aire que parecía como una sala que estaba inactiva. Ahora la tenemos activada. Hay que ir a llegar hasta ella ahora. Y cuidado con este. Uy, que viene para aquí. Vale, ha abierto la taquilla de al lado. Escurridizo, muy escurridizo. Ya lo creo, men, que soy escurridizo. Pero tú eres un cabronazo, que no me dejas tranquilo. Vale, parece que se va. Vamos a ir detrás de él poco a poco. Vale, está rompiendo una puerta. Ha entrado ahí. Vale, rápido. Rápido, rápido. Vámonos. Vale, perfecto.
Uf. Bien, 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 bien. Solo nos hemos llevado un garrotazo. Bien, bien, bien. Uf. A ver aquí. Cerrada, sala de seguridad. Cámara. Ojo que viene otro, creo. Mierda, tío, que viene otro. Ya por aquí no puedo pasar. Vale, no viene, no viene, no viene, cuidado. Ah, vale, están ahí encerrados. Son los dos aquellos de antes, tío. Vale, estamos en la zona más alta de esta zona que estábamos antes en los bajos. Mira, una batería. Perfecto. Mira, ahí siguen esos dos. ¿Veis? Estamos en la zona alta, alta de esta especie de prisión que tienen aquí en el manicomio. Mira estos dos, con un machete cada uno, ¿no? Mirad, mirad, tío. Y en pelotas, ¿eh? Que van. En pelotas con el jilguero al aire. Qué feos que son los cabrones. ¿Aquí podemos entrar? No. Ese ojo que van con dos machetes, no me gusta nada eso. Vale, tenemos que pasar por aquí. No hay más narices. Por eso está cerrado, aquello también. Por aquí. Vale, tenemos que agarrarnos aquí y cruzar para allá, entiendo. Vale, vale, vale. Hay que tener una fuerza bastante increíble en los hombros para poder hacer esto. Vale, esta está cerrada, esta ventana. Vale, esta está rota. Supongo que por aquí podremos pasar. Vale, ya no están ellos. A ver aquí. Una sala de control, parece. Vale, tenemos documentos. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. No parece ser que haya nada más, vale. Vamos a coger esos documentos. Confidencial. Vamos a leerlos. Nota de mantenimiento, puerta de purga. Nota de mantenimiento de la Corporación Markov. El mantenimiento adecuado de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto Wallrider. Consulta el manual de mantenimiento de la Corporación Markov o pide ayuda a un supervisor con el permiso de seguridad adecuado. Vale, esto es una como un manual de seguridad, de mantenimiento. De momento no sabemos para qué servirá. Ready, preparado. A ver, vamos por aquí. Vale, este ascensor de paso está activo, perfecto. ¿Qué es esto? Es de cámara de descontaminación. Vamos a mirar por aquí primero un momento, a ver qué hay. Vale, hay un muerto. Una puerta, no sé si está abierta. A ver. No, no me deja abrirla, no me deja hacer nada. Vale, shower. Estos son los baños, creo. Vale, necesitamos una llave electrónica. Una llave similar a la que teníamos al inicio del título con la sala de control de computadoras. Lo mismo, para entrar aquí. Vale, pues habrá que buscar esa llave electrónica, ¿eh? Porque este men no la tiene, ¿no? No, este no la tiene, no, no. Tan fácil no iba a ser, claro. Pues toca pasar por este corredor. A oscuras totalmente. Vamos a buscar esa llave electrónica. Dios. Mira, le acaba de arrancar la cabeza. Le acaba de arrancar la cabeza al men. Lo hemos grabado todo. Mira ese corriendo, tío. Esto es una puta locura, tío. No se puede salir. Vale, aquí tenemos la llave. Perfecto, la tarjeta. La llave electrónica para acceder a las duchas. Vale, eran duchas, sí. Yo dije baños. Y una sala casi lo mismo. Vale, ahora podríamos acceder allí. Hostia. Ya la salida, aléjate. Esto es una puta locura, eh. Vale, mucho cuidado ahora, ¿eh? No me fío un pelo. Tan fácil no puede ser coger la llave electrónica.
Vale, pulsa cuadrado, interactuamos. Vale, abierto. Dios, vaya zona, loco. Vaya zona. Oscuras totalmente. Vale, eso es lo que hemos visto antes. Sale a través de las duchas, nuevo objetivo. Venga, vamos a intentar salir a través de la ducha. Está lloviendo a mares ahora, por lo que parece, en el exterior. Mirad qué bonito el efecto, ¿eh? Qué pasada el efecto de entrar la poca luz de la noche a través de las ventanas, ¿eh? Y el viento. Hostia, hay alguien aquí, Pedrín. No, 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 no. Cuidado que viene uno con una con un machete. Buah. Menos mal que lo he oído, ¿eh? Hay gente aquí, ¿eh? Van a por nosotros estos con el machete uno. Mira cómo está lloviendo, qué pasada. Los truenos, ¡buah! Tremendo. Como las películas de terror. Vamos adentro, cuidado. Cuidado con aquel men que estaba por ahí. Tenemos que salir a través de aquí, a través de las duchas. ¿Veis? Se apagó la luz infrarroja. Es que no se ve nada. Se ve solo la parte de abajo y porque hay bombillas. Una oscuridad total. Tenemos tres baterías de 5, vale, vamos bien. Vale, abrimos aquí. Vale, perfecto. Es una zona muy oscura, tío. Da mucho yuyu esta zona. Cerrado. ¿Y esto? What the fuck? Otro documento. Mira, la misma foto que vimos al inicio, ¿eh? Del título. Recursos humanos y correccionales. Silas Knightley. Vaya cara que tiene del loco. Y los ojos. Tiene uno más grande que otro. Mira aquí la tortura que ha habido aquí. La carnicería, tío. En esta silla lo que ha pasado aquí. No quiero ni imaginar lo que han hecho aquí. En esta silla. Oh my god. Este sujeta algo en la mano, un walkie. Vale, ahora estamos en silencio prácticamente. A veces el silencio da más pavor que el ruido. Esta celda no hay nada. Aquí tampoco. Vamos a coger el documento este. Y vamos a leerlo. Certificado de defunción del Dr. Wernick. A continuación se incluye una copia del certificado de defunción de Radolf Wernick, subcontratista de sistemas psiquiátricos Markov, sin familiares vivos. Estado de Colorado. Poner al trasluz al haber marca de agua. Expediente 8732. Lugar Colorado. Población Reserva del Monte Massif. Nombre completo Rudolf Gustav Wernick. Duración de la residencia en la población de fallecimiento, 0 años, 7 meses. Tiempo en Estados Unidos, en caso de haber nacido en el extranjero, 55 años. Sexo masculino, color o raza blanco, soltero, casado, viudo o divorciado. Escribir la palabra soltero. Fecha de nacimiento 20 de octubre del 1918, lugar de nacimiento Alemania. Fecha de fallecimiento 28 de febrero de 2009. Por la presente certifico que asistió al fallecido desde el 4 de junio de 2003 hasta el 28 de febrero del 2009. Que lo vi con vida el 27 de febrero de 2009, en que la muerte sucedió en la fecha declarada, más arriba, a las 4 y 11. La causa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes. Fallo cardíaco debido a edad avanzada. Se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial. Aquí dicen que murió de un paro cardíaco, porque era muy mayor el hombre, pero esto parece muy falso. Seguro que esto está falseado.
para que no descubrieran realmente lo que pasó. O igual era un. O igual era de verdad este certificado de defunción de cuando este psiquiátrico funcionaba bien y no había estos problemas que están habiendo ahora a través de la corporación Markov, que ya sabemos que hace experimentos aquí con los pacientes. O sea que podría ser también real, ¿eh? De la cuando era un psiquiátrico en sí de verdad. Y no lo que es ahora. No en lo que lo han convertido los doctores y científicos de Markov desde que se encargaron del psiquiátrico. Vale, a ver esta sala. Puerta semiabierta, seguridad, podemos entrar. Sí. Pulsa para activar la esclusa de aire. Vale. Pero si pulso, seguro que va a suceder algo malo. Primero quiero ver por dónde puedo salir, por dónde puedo escapar, si hay algún problema. Creo que esa trampilla, si no recuerdo mal, esa trampilla del techo creo que se caía luego para ayudarnos a salir. Vale, pero esa esclusa de aire aún no la he visto. Creo que estará por aquí. Vamos a mirar esta zona. Cuidado. Ah, vale, esa puerta era donde estaba yo ahora. Por aquí podía salir, pero... No. Bueno, no, claro, no intenté ni abrirla, cierto. Vale, es la esclusa esta. Ok, perfecto. Una pila. Una batería. Vale, pues vamos a activarla. Lo que no me huele bien esto, no puede ser tan fácil esto. Vamos a darle. ¿Veis? No podía ser esto tan fácil, rápido. Y mira, esto se abrió. Vámonos arriba. Buah. El grandote vino. Míralo, está por ahí. Acaba de venir el grandote otra vez. Hacía rato que no lo veíamos. Y no se ve nada, ¿eh? Como no tengas la pila, no ves nada. Vale, aquí tenemos una posible bajada. Y única, porque por ahí no puedo ir. O sea que habrá que caer aquí. Mierda. Cerrado. Corre, corre, corre. Dios, Dios, Dios. Buah. Buah, qué caída. Explosionó aquella zona de la sala esa de seguridad. Mirad dónde hemos caído. Buah, carnicería que hay aquí. Buah. Estoy lleno de moscas. Nuevo objetivo. Encuentra un camino alternativo a las duchas. Vale. No tengo nada de luz. A ver. Se ha ido la luz totalmente. Nos hemos quedado a oscuras. Vale, vamos a cambiar la carga de la batería. Vale, ahora hay que encontrar un camino alternativo a las duchas. Mirad qué montaña de carnicería que hay aquí, chavales. Mirad dónde hemos caído. Nos hemos librado del grandote, del loco ese, pero mirad dónde hemos caído. Pues gente, lo vamos a dejar aquí, un capítulo cortito, capítulo 3. Vamos a ir haciendo aulas poquito a poco. Está, como veis, espectacular, muy tremendo, muy tenso, muy intenso y tenso. Y como siempre digo, es pasarlo bien, pasándolo mal. Y espectacularmente, esa ambientación que tiene, es muy tétrico. Es cuando lo juguéis, si alguno no lo habéis probado, probarlo porque lo veréis. Es aún más tenso que verlo, es espectacular. Así que gente, muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por ese like, muchas gracias por ese apoyo que siempre dejáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Aulas. Un saludito enorme a todos. Chao.